Bueno, ba, egun hon guztioi, asingo gara gaurko prentsa agerraldia. Gaurko honetan, e, irugai dira, azaldu nahi dizkizu edanak. Alde batetik, egoasuneko departamenturako lan publiko eskaintzaren oinarriak onatu ditugu gaurko honetan, ogoita mabos plazarekin guztira, gainera, Bigarrenik, e, elektron mugikortasunarekin lotura duen proiektuak e, lantzeko diru laguntzak ere onartu ditugu gaurko bilkuran eta bokatzeko hainbat e, errepidetan hobekuntzak egitea ere erabaki dugu. Lehen erabakiari eutzis zerga iruzurrari aurre egiteko pertsonal teknikoaren lan publikoko eskaintzari dagozkion oinarriak onartu ditugu gaurko diputatuen kontseiluan. Foro Aldundiko Ogasuneko goi mailako teknikarien hogeita amabost plaza txanda librean eta lehiak eta oposizio bidez, betetzeko autapen prozesuaren deialdia da onartu duna gaurko bilkuran. Neurri horrek, aukera emango digu, iruzurrari aurre egiteko, iruzurrezko jardun, jardunean aurka borrokatzeko eta aspalditik e, hartu nahi genuen erabakia da eta gaur ba, esan bezala, aspaldian aurreikusitako hori dagoeneko abian martxan jatzen dugu. Aurreikuspenen arabera 2019 garren urte hasieran izango dira azterketak, gaur oinarriak onartu ditugu, baseak onartu ditugu eta hemendik gutxira ikusita zeintzuk izango diren e, izen emateko zenbateko hori, hortik aurrera gero adieraziko dugu noiz izango den, baino bai aurreratzen dut e, datorren urteko hasieran izango dela. Goi mailako ikasketak eta euskarazko hirugarren hizkuntza eskakizuna izateaz gain, medituen atalean eta honi ere garrantzi berezia emana izan diogu, baliotsi egingo dira administrazio publikotako eskarmentu profesionala, beraz hemen kontuan dugu inoiz baino gehiago ba, interino bitarteko lanak e, burutu dituzten e, pertsonak, formakuntza akademiko osagarria eta frantsesa eta ingelesa ezagutzea. Enplego publikoa berreskuratzeko mugarri izan da agintaldi hau. Horrela gaur onartutako plazei beste hogeita bost gehitu behar zaizkie zuhitzaileenak bi eta hamazazpian izan ziren astaketak, hamaika administrazio orokorreko teknikarienak eta amaika gizarte langileenak. E, hortaz, horrek esan nahi du kopuruaz gain, zenbatikoaz gain, eh, orain e, oinarriak ari galala onartzen eta e, datosen hilabetetan eta datorren e, urtean azterketak e, izango direla. Horien guztien e, azterketen e, oinarriak hemendik gutxira onartuko eh kaleratuko ditugu, azalduko e, ditugu, gipuzako aldizkari ofizialean, aurratzen dizuet hostilalean argituratuko direla, e, eh? notan zuhurezki ez dauka zuten jarrita, baina bai e, aipatzen dizuet hostilalean e, izango direla. Hmm? Alundiko langileen erdiak zazpurteko epean hartuko dute erretiroa, gutxura bera, bai, erdiak, Eta hori horrela, ba, funtsezkoa iruditzen zaigu, darrezko benarroaldi aldaketa prozesu horri, hori e, aintzate hartuz, aprobetsatzea, bueno, ba, etorkizuneko aldundia denon artean e, diseinatzeko, talentua, gaztetasuna eta perfil berriak txertatzeko. Eta erakundearen giza baliabideak eta egitura gizartearen eskaera eta behar berrietara egokitzeko aukera dugu. E, Horak nahi du, lan eskentza publiko hauen bitartez, gaurtik aurrera Eh, abian jartze ditugunak, ontarako ere balio berko duela. Eh? Datozen untetako, gipuzako foru aldundia, ondo diseinatzeko, perfil berriak txertatzeko, eta perfil horiek behar dute izan, gipuzkoak dauz, dauzkan eh, nahi erraitateri ondo kudatzeko. Dezia que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las bases de la OPE para personal técnico contra el fraude fiscal. Se trata de la convocatoria del proceso selectivo para el acceso por turnos libre y mediante concurso oposición a 35 plazas de técnico superior de Hacienda de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Con esta medida vamos a posibilitar a la institución foral contar con más medios, medios humanos para luchar en todos los frentes contra los comportamientos fraudulentos que todavía hoy existen en el territorio de Guipúzcoa todo indica y en función de las previsiones que hemos hecho los exámenes van a tener lugar a principios del año que viene. hoy aprobamos las bases que serán publicadas este viernes en el boletín oficial de guipúzcoa y el examen solamente se celebrará a principios del año 2019. los puestos asociados a esas eh, plazas convocadas requieren de estudios superiores y el perfil lingüístico tres perceptivo de euskera. Pero en el apartado de, de méritos eh, también hay cambios sustanciales y hemos eh, considerado aprobar y valorar la experiencia profesional en las administraciones públicas. Esto es un guiño, un gesto también, como no, a todo ese personal que ha estado durante muchos años, además, de manera interina en la administración. La formación académica complementaria y la acreditación de conocimientos. En los idiomas de inglés y francés, tan necesarios también esos conocimientos en la administración del futuro. Y creemos que eh, el actual mandato, eh, la actual legislatura, ha sido el de la recuperación del empleo público en la Diputación Foral de Guipúzcoa. A las bases aprobadas hoy hay que sumarles la, las de los 25 bomberos y bomberas. Los exámenes tuvieron lugar en el 2017. Ya está previsto también que dentro de poco podamos aprobar las bases también, bases para 11 nuevos técnicos y técnicas de administración general, los que se conocen como TAG, y también vamos a eh, abrir las puertas para la incorporación de 10 eh, trabajadores y trabajadoras eh, sociales. Las bases eh, de todas estas eh, pruebas las vamos a ir aprobando muy en breve. Hay que recordar que prácticamente la mitad de la plantilla foral se va a jubilar en el plazo de siete años. Y esto es un dato que nos tiene que suponer el de actualizar, el de prever eh, las necesidades futuras de personal que va a necesitar la Diputación Foral eh, de Guipúzcoa, por lo que entendemos que hay que aprovechar esta ola, ¿eh? porque entendemos que es fundamental eh, el relevo generacional que se va a producir de la Diputación Foral. De Guipúzcoa para diseñar la nueva organización de la propia institución, incorporar talento, incorporar eh, juventud, nuevos eh, perfiles y adaptar también, como no, todos esos recursos humanos de la institución a las nuevas demandas de la sociedad. Porque eh, tenemos también una eh, sociedad, la guipuzcoana, que también demanda mm, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de atender y de gestionar. los problemas y retos que tiene el territorio de Gipuzkoa. Bigarren gaiari helduz, elektromobilkortasuna, bilkura berean, Smart Mobility Industry, egitasmoaren diru laguntzei ere, oniritzia eman diegu, behatziron eta goita bost mila euro bideratuko ditugu guztira deialdi berri honen bitartez. Ez da nola nahiko zenbakia. Mugikortasun elektrikoko estrategiari eta etorkizuna ere etorkizuneko apostu estrategikotako bat jarraituz. Horrela, Gipuzkoa, eta gure e, lurraldia batipat, e, Euskadi Mailan, nazioarteko erreferente bezala kokatzen jarraitzea da helburu nagusia. Mugikortasun elektriko eta energia biltegitzearen alorrean batipat. Eta honek, e, estrategi honek, aukera asko irikitzen ditu sektorean, ekonomia azteko, enpresa masa kritikoa sortzeko, enplegu berriak sortzen jarraitzeko, gaitasun berriak ere lortzeko eta gaur egungo industria euna ere eraldatzeko gipuzkoa mailan. Mundua, moikortasun jasangarri batera doan transizio prozesuan murgilduta dago. Eta hor, plaza horretan, gipuzkoa oso ondo kokatzen dan lurraldea da. Deraldi honen bitartez, enpresa berrien sorrerare bultzatu egin nahi dugu, baino baita egun ditugun enpresa euna indartu. Diberzi, diversifikaziorako, diversifikaziorako diversifikazio, 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 eta erronka eta e, behar berriei ere aurre egiteko gaitasuna e, behar dugu eta ulertzen dugu hemen apostu berezi bat e, egiten dugula. Enpresak ditugu, erreferentziezko eh, enpresak ditugu eh, gai horretan, elektron eta berriro diot, eh, laguntza hauekin egin nahi duguna da: indartu egun dugun sarea, indartu eta gainera enpresa berriak sortu. Decía que en la misma sesión del Consejo de Gobierno se han aprobado las subvenciones del programa Smart Mobility Industry. Vamos a destinar un total de 925.000 euros a esta nueva convocatoria. Y el programa forma parte de la estrategia de movilidad eléctrica, que es una de las principales apuestas que hacemos dentro de la dinámica de trabajo de Torquizuna ERAX. Lo que queremos es impulsar el posicionamiento de Guipúzcoa en el marco internacional, ser Guipúzcoa un referente internacional en el ámbito de la movilidad eléctrica y del almacenamiento. De energía. Por tanto, queremos eh, fomentar eh, el sector por todo el potencial que tiene para seguir generando crecimiento económico, masa crítica empresarial, crear nuevo empleo, adquirir nuevas capacidades y transformar el tejido industrial existente. La convocatoria pretende, por tanto, aprovechando la transición global eh, a un modelo de movilidad eh, sostenible, impulsar. la creación de nuevas empresas, apoyar el tejido empresarial ya existente, potenciando su capacidad de diversificación y adaptación para hacer frente a los nuevos retos y necesidades, especialmente en un sector en el que somos muy fuertes, muy potentes en el territorio de Guipúzcoa. Eta azkenik, lurraldeko hainbat errepidetan, obekuntzak egitea ere erabaki dugu. Dagoeneko badakizute, negu oso gorra izan dugula, oda berriare bai, eta honek e, ere ba, zenbait errepidetan izan du bere, bere eragina. Eta horrean, esan bezala, hainbat errepidetan hobekuntzak egitea erabaki dugu. Bide, azpigituretako departamentuko aurrekuntuetara, 2 milioi bosteun eta berroita emesotzi milioi euroko kreditu geigarria bideratzea erabaki dugu. Urgentziazko hainbat hobekuntza gauzatu ahal izateko lurraldeko e, hauetan. Alde batetik, zazeolatik mutrikura doan nazional zeron eta hogeita amalau errepidea zabaldu eta hobetzu. Eta oinatiko araotz hauzora doan errepide tarteare zabaldu eta hobetu neko genuke. Neguko hilabetetan ere bueno, ba, beharrezkoak ere gertatu izan dira, eta hainbat errepidetan aparteko bidezaintza lanak ere egitea erabaki dugu. Adibidez, Va a Azcate Mendatean, Soruaren, Egitura, ...era vaquira, Gorconeta. Decía que se ha aprobado también hoy aprobar en los presupuestos del Departamento de Infraestructuras Viarias un crédito adicional de 2.558.000 euros para poder acometer una serie de mejoras urgentes en las siguientes carreteras. Eh, por un lado, tenemos el ensanche y mejora del tramo Sasiola Mutriku de la carretera nacional 634. Y también se ha aprobado el ensanche y mejora del tramo que va al barrio de Araoz de Oñati. Durante los meses de invierno han sido también necesarios realizar labores de viabilidad eh, invernal extraordinarias. Y, por ejemplo, eh, se va a acometer eh, próximamente la rehabilitación estructural del firme de la carretera. Gipuzkoa 2634 estoy hablando del puerto de Azcalate. Bueno, estas han sido, como veis, eh las principales medidas que hemos adoptado también desde el departamento de infraestructuras viarias. Eta hoeiek izan dira gauko gaiak, eh atutako orabeakiak eta mendik aurrera, ba zuen galderei antzuteko presto. mediatik etorri ziren e, bueno, etorkin edo migrante talde bat, ez da nola dauden, zen lan ikien nahi denoan, eta uste de pare bat gutxinez, adin adintxikikoak bat zirela hoiek e, e, esku geratu dira, bueno, ez euskera ztardelaz. Bai, bueno, esan bezala, eta ondo aipatuta aipatu duzun bezala, atzo berroita sei migrante etorri ziren donostiako autobus geltokira, gaua gurekin pasatu pasadute, ondo daude, E, bueno, ba, behar zituzten beharrei aurre egin genien, guruz gorriko elkateko kidek hartatu e, dituzte, zaindu egin dituzte gaur gabean, ondo pasatu pasadute e, gaua, eta hori da e, lehen e, mesua. Bigarrenik, danak gizonezkoak dira, gaztenak amasei urte ditu, zarrenak hogeita amasei e, urte ditu, denak mali eta gineatik etorri dira eta orain esake, esan dezakegun gauza bakarra da ba, beraiekin ari garela e, hartatze lanaz gain, bakuitzarekin ari garela elkarrizketak gauzatzen pertsona libreak dira eta bakuitzak erabaki barko du, hemendik aurrera zer egin nahi duen e, Horietatik bi eh adin txikiko pertsonak dira eta adin txikikoak direnez hoien zuzendaritza e, hartatzea e, Gipuzko Foru Aldundiak egingo du hemendik aurrera. Beste guztiak esan bezala, ba Patxona Liberaldia eta beraiek beraiekin e, elkarlanean eta elkarrizketaren bitartez ari gara e, ikusten bereek zer nahi duten Bedein esku dagoelako hemendik aurrera beraien eh, trukizuna definitzea. Decía que ayer llegaron a la estación de autobuses de Donostia 46 migrantes. Eh, puedo decir hasta la fecha que nos encontramos con 46 eh, personas. Todos son hombres, el más joven tiene 16 años el mayor 36. Dos eh, de las, eh, del grupo de 46 son menores y, por tanto, será la Diputación la responsable de cuidar y de atender a esos dos menores a partir de, de hoy. Han pasado la noche con nosotros, eh, se les ha proporcionado toda la eh, comida, el alojamiento, también han tenido revisiones médicas, eh, quien ha querido, y, por tanto, podemos decir que en estos momentos eh, se encuentran bien atendidos, se encuentran sanos en, en, en su mayoría o por lo menos en un primer eh, balance que hemos eh, realizado con ellos y a lo largo de esta mañana lo que hemos eh, hecho es y se están produciendo a lo largo de toda esta mañana una serie de entrevistas. Son personas libres y les toca a ellos ahora decidir qué es lo que quieren hacer en un futuro. Y es por tanto en estas entrevistas donde cada uno de ellos ya tiene que mostrar qué es lo que eh, quiere hacer, eh, si pedir el, el asilo, si dirigirse a otras instituciones, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de hoy. Pero, insisto, hoy lo que estamos llevando a cabo son entrevistas personalizadas. Efectivamente, eh, en estos momentos, desde ayer, hay un grupo de trabajo que se constituyó entre las administraciones vascas, especialmente entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa, y las diferentes instituciones lo que tenemos es conveniado con la Cruz Roja la atención de estas personas cuando suceden este tipo de hechos. Por tanto, efectivamente, es la Cruz Roja la que está atendiendo a estas eh, personas. en los recursos que tenemos también dentro de lo que es el territorio de Gipuzkoa. Eh, Bueno, ikusiko dugu, e, ez da bezala, mendik aurrera e, patxero bakoitzak edabakiko du zer egin nahi duen. Eta asilo eskatu nahi duten ala ez. Edo, emendik joan nahi duten eta beste lurralde batean, herrialde batean asilo eskatu nahi duten. Bakoitzak edabakiko du zer nahi duen baina guk garbi daukaguna da, gure hartan dauden bitartean, ondo atendituak egongo direla, ondo hartatuak, zainduak, eta nola ez, pertsona bakoitzari eskeniko diogula, aldugun baliabide guztiak, beraien etorkizuna ondo definitzeko eta erabakitzeko. <tiedotik> 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 La diferencia entre 46 y 55, algunos hubieran ido por su cuenta antes de que llegaran los efectivos de Cruz Roja. O sea, ¿ha habido algún testimonio que se haya recogido entre los que están, con traductor o lo que sea, que alguien hubiera podido decir entre ellos que eran más y que alguien se fue? No me consta eh, ese dato ni esa realidad. Lo que sí le puedo constatar es que son 46 las personas que estamos atendiendo nosotros. Que es verdad también que ayer mismo hubo una primera duda de cuántos eran los menores. Eh, que, que había en el propio grupo, porque también se les lanzó la pregunta de quién era menor, ¿no? quién tenía menos de 18 años, y solamente dos personas levantaban la mano. Lo que desconocíamos también ayer era si había más o menos. Bueno, esta mañana ya se ha comprobado que son dos las personas y, por tanto, ya es la diputación, en función de sus competencias, quien atiende. Eh, ayer, bueno, se comentaba que muchos de ellos suelen, han querido, comentaban de querer ir a Francia. Hay, por ejemplo, son personas libres y en un momento podrían. Adoptar el camino de, de ir hacia Irún y pedir el país vecino el asilo. Pues puede ser también una de las posibilidades. También pueden pedir aquí asilo y como bien sabéis es el Gobierno español quien otorga o no eh, ese asilo. Eh, nosotros, desde luego, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, en función de nuestras eh, competencias, insisto, vamos a poner eh, todos los recursos que están a nuestra disposición para atender a esas personas que han llegado como han llegado al territorio de Guipúzcoa. No hemos querido indagar en esa cuestión. Eh, es verdad que el, entendíamos que lo mejor, lo más urgente era proporcionarles eh, todo un sistema de, de protección a esas eh, personas que se encontraban en esa situación, proporcionarles comida, alojamiento y, desde luego, eh, psicólogos y médicos para poderles eh, atender. Creemos que sea lo urgente. Eso es lo que hemos hecho sin preguntar a, a nadie eh, qué es lo que han hecho. ¿vale? Pero sí es verdad. Que contaban con el visto bueno de la CURROJA y también de la propia policía, que cuando llegaron a, a España, cuando llegaron a Almería, contaron por lo menos con el primer visto bueno de, de esas dos eh, organizaciones, insisto, tanto de la CURROJA como de la Policía Nacional. de mugitu nahi izan. Euskal Erakundeok ez daukagu e, inongo inengo arazorik gure artean, eta koordinazioa gure artekoa bentzat e, oso ondo joan da. Guk e, dagoeneko oso ondo dizinatuta dauzkagun protokolo guztiak ondo funtzionatu dute. E, gurutz gorriarekin dugun hitzarmenare bete-betean e, bete da. Beraz, e, ez dugu nahi izan E, beste erakunde batzuekin e, inongo harremanik e, eukina izan, bai? Bueno, ikusiko da, hemendik gutxira hor zer gertatu den. Baino guk momentu hontan lehentasun bat e, dugu eta da pertsona ondo hartatzea. No, no tengo exactamente el, el dato exacto. No no, 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 quiero hacer. Lo que sí, sí te puedo decir es que en relación al fraude fiscal se han hecho eh, a lo largo de esta legislatura, por entender que era una cuestión estratégica de fondo, se han realizado fuertes inversiones desde el punto de vista tecnológico y para eso hay aplicaciones que lo que están haciendo es mejorar la gestión de los datos. Y por otra parte también se entendía que desde el punto de vista de los recursos humanos andábamos algo flojos en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y por eso eh, a las 10 personas que eh, se han incorporado eh, de una manera interina y en diferentes, eh, con diferentes funciones, ahora sí que hemos creado 35 nuevas plazas para personal que con los datos eh, que se obtienen a través de esas aplicaciones e infraestructuras tecnológicas podamos enfrentarnos mejor. Al fraude fiscal en el territorio de Iberco. ¿Son inspectores? Sí. Pero no se quiere llamar inspectores como tal porque eh, pueden desempeñar otro tipo de labores. El inspector fundamentalmente desarrolla su labor fuera de la administración, eh, quiero decir, o visitando o recogiendo información. Bueno, también puede haber eh, técnico superior eh, que va a trabajar en el fraude fiscal, pues, por ejemplo, en la gestión de los datos o en el cruce de datos que también ahí se obtiene muchísima información hoy en día con las aplicaciones informáticas y con las nuevas tecnologías. Bueno, de hecho ya están eh, ya hay personal activo que es interino y que ahora eh, digamos que muchos de ellos eh, se va a incorporar a esta ope. Lo que se hace en la diputación es pasar de una situación eh, coyuntural a algo más estructural. Claro, cuando tú incorporas de, de esta manera, estás estructurando un servicio, estás mejorando, lo estás fortaleciendo, y eso es lo que realmente nos interesa en la lucha contra el fraude fiscal. Bueno, la Diputación Foral de Guipúzcoa en estos momentos está eh, llevando a cabo un primer análisis con todos los eh, departamentos y con la parte política y con la parte técnica diseñando cuáles son las nuevas necesidades que tiene la Diputación desde el punto de vista de los recursos humanos. Pero fundamentalmente vamos a insistir en el cambio organizativo. Tenemos una Diputación, una institución que tiene una forma de trabajar diseñada en los años 80. Por tanto, lo que vamos a hacer es diseñar la nueva Diputación, teniendo en cuenta la nueva realidad del territorio de Guipúzcoa, y a partir de ahí incorporar personal con nuevas capacidades y nuevos talentos, porque si la sociedad no es la misma en los años que, comparando con los años 80, tampoco el personal que entra eh, puede ser el mismo. Por ejemplo, no se tenía en cuenta antes el inglés y el francés y ahora sí, sobre todo para algunos servicios. Por lo tanto, estamos diseñando y daremos cuenta de todo eso. Esperemos que antes de terminar el año vamos a dibujar la nueva diputación cómo vamos a trabajar en la nueva Diputación. Algo ya estamos cambiando. Estamos hablando de una nueva gobernanza. Algo ya estamos cambiando. Pero también tiene que incorporarse eh, nuevo personal con nuevos perfiles a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por eso, eh, seguramente antes de, de verano presentaremos una OPE masiva y a la, antes de terminar la legislatura también presentaremos eh, por dónde van a ir las nuevas necesidades de personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bai, e, udara aurretik lan eskentza publikoa, nondik nora, masiboa, hori aurkeztuko dugu, udara aurretik, eta udara ondoren, datozen urtetako, gipuzkako foru adundia, nolakoa izango den, zein nolako lan antolaketa izango duen, zein nolako e, pertsonak behar duen, hori, azterketa hori, asaldu egingo du, gipuzkako foru adundiak. Una fe masiva, ya se verá. También aquí hay cambios legales, hay un nuevo gobierno en España, que por tanto podemos ver también que pueden cambiar las condiciones. Las administraciones vascas vamos a vivir en los próximos años una gran revolución desde el punto de vista del empleo público. Lo estamos viendo en el gobierno vasco, en algunos eh, departamentos, y ahora lo que toca es eh, la diputación y los ayuntamientos del territorio. Entramos en una revolución importante desde el punto de vista personal y de formas de trabajar. Los 216 años. Vale. de es que Casco. Aquarius. No, no, no. Que lo tenemos en el Aquarius. ¿Sí? Sí, 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 sí. Es esta que jakin nahi duten, hemen aukalako, vale. Bai. ¿Sí? Venga, bakatu. Eh? Aquarius. Cuánto nos toca a Gipuzkoa, vale. vale. Jo, horrela satea cuánto nos toca, oso gorra da, baina bueno, tira. Bai, ya está, kopurua bai, badokago, zenbateko badokago ogei pertsonekoa, vale. Vale. Vale, gero beste E, migranten etorkinekin e, zerikusia duen beste datu bat ere e, jakin badakigu dagoeneko eta da akuarioseko etorkinak gurean jasotzeko ditugun baliabide guztiak ere aktibatu e, ditugu preste ditugu Gipuzkoan hogei izango dira eta gutxinaka etorriko dira ez dira danak derrepentian e, etorriko edo gurean izango gutxinaka etorriko dira baino Gipuzkoan esan bezala hogei izango dira etorriko e, direnak eta e, gure baliabidekin izango dira hartatuak. E, jakine jakina denez, e, eskumen hori Espainiako gobernuari dagokio eta Euskal erakundeok e, elkarlanean gabiltza modu koordinatuan jarraitzen dugu e, lanean, bueno, ba, harrera eta hartatze lanak ondo burutzeko. Deziake Eh, previsiblemente, y en un primer eh, dato que nos han aportado desde el Gobierno de España, van a ser 20 las eh, personas que llegarán a Guipúzcoa. Parece que lo van a hacer de manera escalonada, no van a venir todas eh, de repente. Y todos los recursos que tenemos eh, ya están eh, activados para que cuando vengan sean bien cuidados, bien tratados en el territorio de Guipúzcoa. Como es conocido, eh, esta competencia y esta decisión corresponde al Gobierno español y las instituciones vascas estamos totalmente coordinadas. Diputación con el Gobierno vasco y diputación con los ayuntamientos del territorio. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Están todos los protocolos eh, activados para eh, desempeñar con eficiencia por las labores de recibimiento y atención eh, para que no haya ningún tipo de, de problema. eh hemendik gutxira esan dut hemendik gutxira izango direla eh, etorriko direla gure artean